Bueno, profesora, esta semana tenemos una extensa agenda bien variada, porque sí, esta semana está cargada de mucha información. Sobre todo, pues, tenemos temas como, por ejemplo, la discusión del decreto 435 del 13 de abril de 2021, que propone, pues, el regreso a las escuelas. No el retorno a clase, porque nosotros estamos dando clases, eso es importante dejarlo claro, es el retorno a las escuelas. Ya igual también tenemos informe de que han habido cambios en la logística de vacunación, también estaremos comentando ese tema. Lastimosamente también se ha dado en el ambiente, pues, muchos ataques contra el docente, cosa que lamentamos y queremos también estar, pues, comentando sobre el tema. Importante también el anteproyecto de ley presentado, que estamos discutiendo en la FETEP, ya usted lo ha mencionado en programas anteriores, y que quisiéramos ahondar un poquito más sobre el tema. También queremos presentar a la faz del país la coordinadora contra el abuso infantil. Es una propuesta de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá, importantísima, que queremos llevar adelante. También queremos, pues, verificar y ver lo que es una información que prácticamente se ha dado a conocer el día de hoy, y es una auditoría externa de parte del gobierno nacional, algo que realmente necesita también una evaluación, ¿no? Eso, entre otros temas, profesora Yadira, creemos que es importante. Así que, como es extensa la agenda, vamos a comenzar entonces con el tema número uno, que es sobre el decreto 435 que firmó el señor presidente esta semana, el día martes 13, ¿no? Y que, desde nuestro punto de vista, hace falta muchísimas cosas en este decreto. Realmente es un decreto que debería ser evaluado nuevamente y debe ser, reformado, o de alguna manera también podría ser que se le diera seguimiento para cambiar algunas cosas, porque definitivamente hay muchas cosas que hacen falta en ese decreto. Así que le damos la palabra, profesora, adelante sobre el decreto 435. Cómo no, profesor Henry, muchas gracias. En verdad, sí, una agenda bastante ambiciosa, vamos a tratar de cumplir con ella, de abarcarla con pues los comentarios que hagamos ambos al respecto. Sí, un decreto que, en efecto, en primera instancia, lo que queremos señalar es que lo único que hace es, agregar al decreto 25 de este año, lo que hace es agregar lo referente a la semipresencialidad. Y esto, además de eso, pues, cinco numerales que contiene este artículo 2. Artículo 2, que es la modificación que se hizo: la educación semipresencial será aplicada de manera gradual, progresiva, flexible y segura para los estudiantes, educadores y personal administrativo, siempre y cuando el centro educativo cumpla las siguientes condiciones. Entonces, lo primero, bueno, leamos cinco condiciones. Uno, conformado el comité escolar COVID, que debe estar en base a las medidas de bioseguridad que tienen colgado en la página web del MEDUCA. El contar con el protocolo de bioseguridad adaptado e implementado. Establecer e implementar el plan de retorno seguro acorde con la realidad de cada centro educativo. La atención académica a los estudiantes, establecimiento de horarios y jornada de trabajo y medidas de bioseguridad. Que preferiblemente los educadores y personal administrativo del plantel educativo hayan sido vacunados. Y la número 5, contar con el consentimiento expreso, entre paréntesis, firma o huella del padre de familia, acudiente o tutor para la asistencia del estudiante al centro educativo. Es decir, de estos cinco elementos, lo que nosotros hemos estado analizando y comentando en los espacios de entrevista que hemos podido tener, uno, es que los cinco elementos, las cinco condiciones, son responsabilidad de la comunidad educativa. No hay aquí ningún tipo de responsabilidad asumida
responsabilidad asumida por el Ministerio de Educación, por el Ministerio de Salud, por el Estado. No lo hay. No lo hay. Todo recae en la comunidad educativa. Tampoco menciona aquí un monitoreo en torno al tema de las condiciones epidemiológicas, los rangos que se presenten en las condiciones epidemiológicas de la comunidad donde está ubicado el centro. Bien, en el resto de los articulados, ahora nos referimos un poco más a estas cinco condiciones. En el resto de los articulados, porque eso es solamente refiriéndonos al número 2, lo único que hacen señalamiento es hacia los supervisores, hacia los cuales sí delegan una responsabilidad. Es decir, aquí la comunidad educativa, por un lado, que tiene que cumplir todo, y los supervisores que tienen a cargo lo que es el monitoreo de que se estén cumpliendo con el plan de bioseguridad que se debe implementar en los centros educativos. Entonces, aquí no hay supervisores nacionales y regionales, aquí no hay mayor responsable, la ministra de Educación, el ministro de Salud, el personal de salud. El resto del Ministerio de Educación no aparece por aquí establecido pues su responsabilidad. Aparte, profesor Henry y quienes en estos momentos nos escuchan, dejan abierta la posibilidad de que haya centros educativos donde no haya población vacunada, o sea que asista a laborar y que la población esté vacunada, porque la palabra preferiblemente, este concepto preferiblemente no es pues algo determinante, es una posibilidad. Así que lo digo hasta ahí, profesor Henry, porque en realidad los cinco elementos o condiciones a cumplir en el artículo 2, reitero, solamente responsabilizan a la comunidad educativa. Aquí no hacen señalamiento, profesor Henry, de lo que es la disposición o desembolso del FESE. Aquí no señalan absolutamente nada acerca de los insumos de bioseguridad, quién lo va a brindar, en cuánto tiempo se van a brindar. Aquí la responsabilidad es de la comunidad educativa, el FESE de la escuela, aunque no dicen cómo se va a distribuir, con qué celeridad, nada, no hacen ningún tipo de señalamiento sobre esto. Tampoco se refieren a la población, a los registros o los datos de población con enfermedades crónicas o aquella población que haya padecido el COVID y que tenga secuelas para dar un tratamiento o para la prevención. Aquí no hay absolutamente nada en el tema de salud, en el tema administrativo del FESER y en el tema laboral, para la seguridad laboral de los administrativos y docentes, y en la parte estudiantil nada referente al tema de la alimentación escolar, los servicios de salud que se deberían activar o que deberían mejorarse, ni el tema de saneamiento. En la parte administrativa, además del FESE y las compras de los insumos de bioseguridad, tampoco contempla lo referente a lo que es el mantenimiento básico en un centro educativo. Porque, a ver, yo hice la comparación hace poco en que cuando se hizo las aperturas de los bloques económicos, pues bien, el gobierno planteó o dio, publicó lo que fueron los protocolos y las empresas, los protocolos de bioseguridad, y las empresas tenían que encargarse de todo lo que eran los comités COVID y brindar los insumos. Bien, en los centros educativos, ¿quién va a brindar los insumos? Y aparte de eso, ¿quién le va a dar mantenimiento a los centros educativos que al inicio de la, a mediados del 2019 y al inicio del 2020 y mediados del 2020 hubo una gran cantidad de despidos administrativos? ¿Quién se va a encargar del tema de limpieza, de desinfección, que debe haber permanente, pues debe darse permanentemente en las escuelas? Lo dejo hasta ahí, profesor Henry, porque en verdad está muy incompleto, no dice prácticamente nada en cuanto a la responsabilidad del Estado en esa vuelta a las escuelas en la modalidad semipresencial. Sí, definitivamente, pues recalcamos lo que usted acaba de expresar, que prácticamente toda la responsabilidad va a recaer sobre los actores de la comunidad educativa y hay muy poca responsabilidad de parte
de lo que es el Estado, del Gobierno Nacional y de las autoridades del MEDUCA. Realmente nosotros sabemos que prácticamente recae en las direcciones regionales y los supervisores, pero en estos momentos sabemos que las direcciones regionales, en su gran mayoría, por no decir todas, adolecen de una serie o una cantidad de funcionarios que es imposible cumplir con la función que se les ha asignado. Eso es sumamente importante. Bueno, queremos saludar a los compañeros que se han unido, ¿no? Tenemos aquí a Albert, Rafael, Johnny, Sandra, Freddy, Neftali, J4G75, Lisbeth Quintero, Anthony Ortega, Dexaida Evelyn, César, Cataes y el compañero Rafael acaba también de unirse, KGSB29. Que bienvenidos, compañeros, a esta, pues, conversatorio semanal que tenemos, pues, sobre diferentes temas educativos. Les recordamos también que usted puede hacer sus comentarios a través del chat de aquí del Instagram. Y esto, bueno, saludos, compañeras. O en la semana también nos puede sugerir algún tema que para ustedes sea importante en el número de Defensoría Laboral, repetimos, 6525-3989 de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá. Bueno, siendo así, avanzamos entonces con la agenda y pasamos entonces a lo que son los cambios que se han producido en la vacunación, podemos así decir, de logística. Ya habíamos advertido que había un problema con la logística en el sentido de que se estaban vacunando por circuito, pero muchos de los que viven en el circuito no trabajan en el circuito. Y esto hay, como lo dijimos, un cruce de información y no hay una regularización, no hay un estándar que se esté aplicando, sino que pareciera que los funcionarios que laboran en estos lugares de vacunación, cada uno tiene su propio criterio y lo aplica de acuerdo a su, bueno, a lo que ellos entienden. Entonces, eso creo que es importante. Sí sabemos de compañeros que se le ha exigido, por ejemplo, se le exigió el tema de un carnet. Sabemos que en muy pocos colegios eso se hace, o cualquier otro documento para que lo habilite o que le hagas constar de que ellos son docentes. Y en estos momentos conseguir una certificación de parte de los directores también no es una cosa sencilla. Entonces, estas son cosas que se están dando en el tema de la vacunación. Profesora, no sé si usted tiene más información en relación al tema específico de vacunación, que para en este momento es sumamente importante. Es que definitivamente, profesor Henry, el tema de la vacunación no está contemplado dentro del decreto. Sí, hay algún tipo de requisito que se tenga que presentar, eso debería estar contemplado dentro del decreto. Es más, en el mismo decreto debía contemplarse lo referente a esa coordinación o esa programación, el cronograma de la vacunación, o sea, la estrategia de vacunación, cómo se va a realizar. Todo eso debería estar incluido en este decreto. Aparte de eso, ¿por qué? Porque el Ministerio de Educación nunca se ha caracterizado por ser acelerado o por la celeridad en los procedimientos, ni tampoco el respeto del debido proceso. Entonces, la emisión o el emitir documentos tampoco ha sido algo muy característico por parte del Ministerio de Educación para dar a los funcionarios que necesitan algunos documentos oficiales que deben presentar en algunas instituciones o para algún tipo de proceso. Entonces, cabe aquí que la pregunta, ¿cómo es posible que surjan algunos requisitos fuera de lo que ya está establecido en el decreto? O sea, eso debería estar incluido acá. Y retomando el tema de los supervisores, en la forma en que se le quiere hacer responsable de llevar a cabo el tema de comprobar las cinco condiciones que están, o parte de las cinco condiciones que están en el decreto, y las funciones de los supervisores ya están establecidas según el decreto 100. Es decir, en la práctica, el Ministerio de Educación, hay una costumbre por parte del Ministerio de Educación, y es que en la práctica se le agregan funciones a los trabajadores, trabajadoras, ya sean administrativos o sean docentes, no les son competentes o que no tienen la capacidad de recursos, ni tampoco, digamos, la capacidad desde el punto de vista de la idoneidad para realizarlo. Entonces,
sería bueno preguntar cuándo se habilitó, cuándo se capacitó a los supervisores para hacer este tipo de trabajo. Entonces, no están contemplados dentro de las funciones, revisando tanto las funciones técnico-docentes como las funciones sociales. Ellos pueden asistir a reuniones, estimular la proyección de la escuela hacia la comunidad, también coordinar funciones con los distintos programas, llevar algún tipo de, establecer algún tipo de contacto para reunirse. Eso en las funciones sociales. En las funciones técnico-docentes está el evaluar el rendimiento educativo, realizar reuniones, canalizar tareas de investigación, fomentar iniciativas personales de los maestros, conocer y evaluar los textos escolares. Es decir, hay ya toda una serie de funciones que están determinadas en el decreto 100 para los supervisores, velar por el cumplimiento de las leyes, justificar lo que es la expedición de las medidas disciplinarias, informar a las autoridades educativas sobre las necesidades de nuevos servicios en los centros educativos, orientar y asesorar sobre reglamentos y disposiciones legales del Ministerio de Educación. Entonces, aquí, bueno, sí contempla lo que es elaborar datos estadísticos para la planificación escolar, que podría ser una ayuda para lo que es la ejecución del plan escolar, pero este plan escolar contempla el tema de lo que es la parte de salud y también las condiciones de educabilidad. Así que, profesor Henry, el tema de la vacunación no está contemplado en el decreto, de manera que el desorden se evidencia, se sigue evidenciando la improvisación, porque el ahora establecer estos requisitos indica que están improvisando. No hay ningún fundamento legal, no hay ningún tipo de circular, de algún tipo de norma que se haya creado afuera del decreto 435 para que de esta manera se regule este tema de la vacunación. Así que si hay desorden y no hay coordinación, no hay improvisación en el tema de la vacunación, ¿cómo se va a llevar a cabo entonces una vacunación que corresponda a la ejecución de 100 centros educativos, especialmente como plan piloto, sean abiertos con personal vacunado? Por eso es que señalo, reitero nuevamente, queda abierta la posibilidad de que se abran centros educativos sin que haya un personal vacunado. Así que esos serían algunos de los señalamientos, pues, y en respuesta a la pregunta que usted hacía sobre el tema de la vacunación. Sí, profesora. Bueno, efectivamente sí, muchos compañeros, como decimos, están muy confundidos con el tema, porque efectivamente tampoco en los medios de comunicación se ha aclarado el tema de que se debe llevar una certificación o se debe llevar el carnet que te acredita como docente. Entonces eso definitivamente tiene confundido a los compañeros, así que le pedimos a las autoridades del Ministerio de Salud que aclaren esta situación con respecto a los docentes. Bien, bueno, continuamos entonces. En agenda tenemos un tema interesantísimo, porque esta semana, bueno, siempre sabemos que se da, ¿no? Pero en esta semana se ha arreciado mucho más el tema del ataque hacia los docentes. Vemos, pues, comunicadores sociales, periodistas, que definitivamente, pues, no sabemos con qué interés, pero definitivamente que atacan al docente con, por ejemplo, diciendo que no cumplimos con las horas de clase, que no queremos ir a trabajar, que se nos está pagando y no estamos cumpliendo, cosa que está totalmente alejada de la realidad, ya que el docente sí está cumpliendo y haciendo, bueno, lo humanamente posible. Yo creo que hasta un poco más allá del humano, ¿no? Decir que todos somos iguales, creemos que no es justo. Y sabemos, pues, que cuando se ataca a un docente, prácticamente se está atacando a la sociedad. Entonces, es un tema delicado en relación a los periodistas. Tampoco creo que debemos caer en el mismo nivel de estar en esos diretes, porque no trae nada positivo. Como docentes debemos mantener nuestra compostura, ¿no? Y eso en el sentido de los periodistas. Pero también hemos visto autoridades educativas, llámese directores de escuela, llámese supervisores, que ya usted bien mencionó cuáles son las funciones de un supervisor. No está contemplado en el decreto 100 el tema de que si hay una orden, tiene que haber una orden ministerial, tiene que haber algún tipo de documentación que avale
o que sustente una orden para que eso sea obligatorio para el docente. Mientras tanto, no puede ser que hay supervisores, hay directores de escuela y otros funcionarios que prácticamente tratan a los docentes como si fueran niños o chiquillos. No sé qué opinión le merece, profesora. Sí, es correcto. Una vez más está el tema de la formalidad y la claridad en torno a cómo se va a desarrollar el proceso educativo con esta reapertura de las escuelas. Y salta a la vista nuevamente la discrecionalidad y la omisión de funciones que caracteriza al Ministerio de Educación y que lo hemos venido señalando durante mucho tiempo. Entonces, hay por la práctica también en esa discrecionalidad que algunos supervisores quieren ejercer un mando sobre las y los docentes. Y que son, de acuerdo al decreto 100, donde están sus funciones, son los supervisores una instancia, una figura para asesoría, para llevar la orientación y también de enlace. Por eso es que cuando se menciona algo sobre los datos estadísticos del plan, dentro del plan escolar, más que todo es esa parte referente a los datos escolares, los estudiantes, la matrícula, los censos que se realizan. Entonces, es claro que el decreto 100 establece cuál es la función de las y los supervisores. Entonces, en ese sentido, tienen una jurisdicción, pero no tienen un mando. La autoridad superior, jerárquica, inmediata, para los docentes son los directores de los centros educativos, aún así sean encargados. Entonces, esa situación requiere mayor formalidad. Entonces, al no tener un decreto que contempla cómo ha de llevar a cabo y depositar toda la responsabilidad en los supervisores, ya de por sí están asumiendo que ellos son los que van a llevar el control de todo, pero un control en la vía de digamos presionar para obligar al cumplimiento de, más no para hacer un enlace con las direcciones regionales, con el Ministerio de Educación, para proveer los insumos, para llevar un monitoreo y de esta manera poder llevar una coordinación y poder corregir en el camino lo que haya que corregir dentro de este proceso de vuelta a las escuelas, en medio de una pandemia, claro. Entonces, eso es definitivamente que importante dejarlo claro aquí en este análisis, porque el Ministerio de Educación se ha acostumbrado a que a través de figuras como, o de funcionarios como los supervisores, en algunas regiones educativas, en algunas zonas escolares, utilizarlos para que sean un factor de presión, un factor que lo que hace es actuar en gran medida de forma punitiva. Y en lo que usted se refería al ataque a los docentes, definitivamente que es evidente que hay un interés económico en esta apertura, sobre todo el sector privado, que para poder justificar la apertura total de estos centros educativos en la educación particular, también se requiere que la educación pública oficial haga la apertura de estos centros educativos. Porque recordemos que la ley orgánica es una sola, que establece esta división de la educación, pero la educación es pública, y por eso es que el Estado entonces tiene que garantizar los recursos y tiene que llevar entonces de igual manera, tanto hacia un sector como al otro, la educación. Entonces, entendemos que por ese lado, el ataque hacia los docentes ha arreciado precisamente porque no el rechazo, sino las críticas, los cuestionamientos ante esta apertura el pasado 12 de abril, como lo había planteado la ministra de Educación, sin tener absolutamente nada preparado, evidenciándose la improvisación, fue algo que no solo partió o no solo se dio por parte de los docentes y, en este caso, la nuestra, la Federación de Trabajadores de la Educación, sino también de los padres de familia y algunos otros sectores, algunos especialistas en el área de la psicología, algunos especialistas en el área del sector salud, también especialistas en el área de la parte legal, que emitieron sus comentarios y reflexiones acerca de esta forma improvisada y que no había nada asegurado para hacer ese
esa apertura el 12 de abril. Así que por ahí es donde va. Y la forma, pues, de decir que no hemos hecho nada, cuando aquí lo que hemos sostenido, la educación de las clases a distancia, este proceso de las clases a distancia y los entornos virtuales, hemos sido los docentes y los padres y madres de familia. Somos los que hemos sostenido con nosotros, con nuestro salario, los padres de familia, con lo que han podido, como han podido, a pesar de tener un salario reducido o haberse quedado sin empleo, sacar adelante esta educación en medio de esta pandemia para su es lo que podemos señalar respecto a eso, profesor Enrique. Sí, profesora, bueno, es lastimoso, recalcamos que cuando se le hace daño a un docente, cuando se cuestiona de la manera no positiva que se está haciendo con el docente, se le hace daño a la sociedad. Porque ese docente va a estar frente a un grupo de alumnos que es probable puedan investigar y se dé cuenta, pues, de la manera en que se está poniendo en entredicho lo que es el docente. Así que nosotros pedimos reflexión a las personas que están haciendo de esa manera esos comentarios que no son positivos. Aparte, Henry, de que analizar el señalar la reapertura de las escuelas no es una reapertura de un centro comercial o de un almacén, de un supermercado, de una tienda o de un local donde las personas que están allí, que están a cargo de ese local, tienen una responsabilidad directa y nadie más la va a ejercer y tienen un control sobre quienes entran de manera voluntaria, pues, o entran a los locales. Aquí hay una diferencia en esa interacción. Los centros educativos, aun cuando se reduzca la cantidad de estudiantes o se minimice la cantidad de estudiantes que han de asistir a los centros educativos, a las aulas, es un lugar de mucha interacción social. Es muy distinto a estos otros lugares que se han presentado. En estos lugares de trabajo no dependen de cuidar, de proteger a los niños. En los centros educativos sí. Es decir, estamos hablando de un ambiente totalmente distinto. Por lo que los comentarios y la forma ensañada en que se ha criticado los cuestionamientos que hemos hecho los trabajadores de la educación hacia esta forma apresurada o improvisada de querer reabrir las escuelas sin asegurar los insumos, incluso los insumos de la OMS, que es el agua potable, profesor Henry, 19%, cifras oficiales, documentos oficiales del Ministerio de Educación, en ese supuesto primer plan para lo que era la infraestructura y la bioseguridad que ellos habían supuestamente elaborado para el 2020, digo supuestamente porque sí está en el papel, pero no lo hemos visto en ninguna práctica. Pero aparte de eso, profesor Henry, está el hecho de que han querido decir que no es 19%, sino 70% de las escuelas que realmente no tienen agua potable. El 19% de las escuelas tienen agua potable según este tipo oficial. Pero el viceministro de Infraestructura quiso dar a entender que estábamos malinterpretando las cifras o que teníamos mala intención y que solo el 30% son las que no tienen agua potable, es decir, que el 80% sí tiene agua potable. Entonces, esto realmente nos indica que ese falseo de cifras no es positivo y que es muy dañino, hace mucho daño en el tema de la administración pública, porque realmente está planteando, pues, de forma científica y tampoco con claridad estadística ni con una disposición política de querer resolver los problemas. Sí, profesora, nosotros queremos recalcar también que este programa se llama Defensoría Laboral Docente. En ese sentido, queremos también, pues, hacerle ver a nuestros compañeros la importancia que es tener el conocimiento del Decreto 100. Recuerde que ahí están todas las funciones desde la Dirección Nacional de Educación, siguiendo por los directores de escuelas, supervisores y docentes. Así que es muy importante conocer a profundidad y manejar este decreto. Como bien lo dice la profesora, inclusive el decreto 100 establece que cuando un supervisor llega a una escuela, su jefe superior jerárquicamente sería el director de la escuela, no es el supervisor. Entonces, muchas veces, no, por no conocer realmente lo que establece la ley, dejamos que estos supervisores a veces hagan funciones y se tomen atribuciones que no deben tener.
Queremos saludar entonces a la compañera Lilibet Robles, Abelar Castillo, Eduardo Mela, Rosy, tengo a Giovanni Panamá, Erika, a Rosy Morales, Jetro, Dana Mendieta, y bueno, disculpa lo que se nos ha quedado por ahí en el tintero. Entonces, en otro tema, profesora, nosotros rápidamente queremos más o menos hablar del anteproyecto de ley de que está proponiendo la FETEP en relación al regreso de clase. Y la pregunta puntual sería, ¿por qué un decreto, profesora? ¿Por qué una ley? ¿Cuál sería la diferencia entre ley y los decretos que se promulgan en este sentido? Sí, bueno, la diferencia está en que, según la pirámide de Kelsen, que define la jerarquía, pues, de las normas, la Constitución es la norma máxima. Luego están, pues, las leyes. Posterior a esto están los decretos, los resueltos. De allí vienen las circulares y demás, normativas o demás documentos donde se emiten órdenes o donde se hace algún tipo de pronunciamiento por parte de las autoridades. En ese sentido, ¿por qué una ley y no un decreto? Porque los decretos son emitidos y firmados tanto por el ministro o ministra como por el presidente o presidenta del país. Entonces, estos decretos siempre están sujetos a cambios constantes, que es otro de, digamos, otra de las características del Ministerio de Educación y que mal le hace a la administración pública, porque permite mucho la discrecionalidad, permite mucho la práctica de la improvisación en torno, pues, al momento, a lo que en el momento las autoridades quieren y no lo que realmente se necesita. Entonces, desde un decreto sabemos que no hay una disposición, solo con el 435 que modifica al 25, que era el primero del calendario escolar, notamos que este decreto realmente no, el Estado no asume una responsabilidad. Entonces, de allí ya nos están diciendo, bueno, nuestro único papel es dar la orden de abrir las escuelas, vayan a trabajar y vean cómo van a hacer para sobrevivir en ese espacio sin los insumos, sin las condiciones, sin el agua potable que dice la OMS, que es la fundamental, es el requisito fundamental o el insumo dentro de lo que es las medidas de bioseguridad. Entonces, esta situación nos hace depender una vez más de las autoridades. Sabemos que si no lo hicieron, en estos momentos no lo van a hacer. Entonces, una ley es una iniciativa que puede ser propuesta por los diputados, puede ser propuesta por el Ejecutivo, pero también puede ser propuesta por la población, en este caso por el sector, pues, docente de la Federación de Trabajadores de la Educación, y que en efecto, pues, esta ley busca es que el Estado cumpla con sus funciones, que el Ministerio de Educación cumpla con sus funciones, porque esas funciones ya están establecidas por Constitución, por la ley orgánica y por el decreto 100. Ya allí están las funciones, cuáles son las obligaciones, cuáles son los deberes. Pero no lo cumplen, el profesor Henry, no lo cumple la población que nos escucha. Entonces, por eso es que lo hacemos como una herramienta, o sea, no como una imposición, sino como un mecanismo para poder regular ese proceso de vuelta a las escuelas, pero que se asegura. ¿Por qué asegura? Porque nos tienen que proveer los recursos, como bien lo establece la Constitución, lo establece la ley orgánica, y esto... El ministerio no lo hace, el Estado no lo hace, y ha evidenciado que no lo va a hacer mientras no se le obligue a hacerlo. Y eso solamente es posible mediante este proyecto de ley que estamos presentando, un proyecto de ley que debemos defender no solo los docentes, sino también los administrativos, los padres y madres de familia y el resto de la sociedad. Porque todos debemos tener un mismo norte. ¿Cuál es el norte? Si todos deseamos que mejore ese acceso a la educación en medio de esta pandemia para las y los estudiantes, y es la escuela, ese espacio con esa interacción entre nosotros los docentes y nuestros estudiantes, entonces se deben brindar las condiciones, el ambiente, los insumos y los recursos para que eso sea posible. En esa medida, eso es lo que pretende esta ley, ser una herramienta, ser un mecanismo para que se cumplan las funciones que el Estado tiene ya establecidas por ley. No es nada
nuevos y que se lleven a cabo pues planes escolares en el tema de salud, en el tema de salud, salud escolar, salud y seguridad ocupacional, y bueno, todo lo que tiene que ver en torno a los cuidados que deben tenerse en medio de esta pandemia, el tema del PSE, y bueno, la responsabilidad que tiene tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de Educación y los diferentes funcionarios según jerarquía establecidos ya por dentro de la estructura del Ministerio de Educación. Sí, bueno, excelente, profesora. Eso es importante, la aclaración, porque claro, mediáticamente también escuchamos las críticas en los medios de comunicación donde decían otro requisito más que están pidiendo los docentes. Eso es esto, tener un análisis demasiado vago, demasiado corto, ¿no? Bien, entonces por eso es importante pues esa aclaración en relación al anteproyecto de ley que estamos proponiendo como Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá. Profesora, a ver si usted tiene conocimiento, me parece que un compañero preguntó, me imagino que es sobre el pago, dice que él tomó posesión el 9 de marzo. La verdad es que en lo personal yo no tengo conocimiento sobre los pagos, si es, he tenido algunas comunicaciones de algunos compañeros preguntando por estos pagos, pero la verdad yo no tengo conocimiento cómo anda eso. Sabemos que siempre el Ministerio de Educación pues anda sumamente atrasado en los pagos de docentes y me imagino que esta vez no es diferente. Antes que la profesora pues nos comente si tiene algún conocimiento sobre esto que pregunta el compañero, vamos a saludar también a Johan Castrellón, Elizabeth, Dani, tenemos a Mel Batencio, a Randall Novi, a Abraham, que acaban también de unir a esta transmisión. Adelante, profesora. Sí, saludamos a Rosy Morales allí, que también está enviando su saludo. Sí, el compañero, hay un compañero que efectivamente nos ha escrito aquí, sí, sobre el pago de la quincena. Bien, tiene que realizarse un reclamo por escrito, porque el Ministerio de Educación es una práctica que tiene de pagar de manera atrasada. Se pagan a veces 7, 8, hasta 9 quincenas, quizás un poco más, que se ha tardado el Ministerio de Educación para pagarles a las y los docentes. Es una práctica que tiene el Ministerio de Educación. ¿Qué tenemos que hacer los trabajadores en este sentido? Elaborar una nota formal donde usted especifique sus datos y también usted señale la fecha exacta en que tomó posesión, como bien lo señala acá, 9 de marzo. Y esto, en esa medida usted puede solicitar que se le dé respuesta de en qué fase está el proceso para su pago. Y ellos entonces le deben contestar de manera escrita también acerca de ese proceso. ¿Por qué ocurre este retraso? En estos momentos no ha pasado mucho tiempo desde el inicio del año escolar a la fecha. Sin embargo, cuando ocurre este tipo de situaciones de retraso en el pago, ellos justifican que es porque el número de cédula estaba mal, porque un documento no llegó. Recordemos los documentos que nosotros, una vez vamos a tomar posesión, entregamos, que es en las direcciones regionales. Las direcciones regionales remiten estos documentos hacia CARNES, el Ministerio de Educación. Y lo que ocurre por costumbre también del Ministerio de Educación es traspapelar, perder los documentos, y uno tiene que estar constantemente entregando o repitiendo pues la entrega de estos documentos. Así que, bueno, le sugerimos eso, haga esa nota, que le dé una copia, entrega el original, con ese recibido usted puede estar constantemente entonces haciendo llegar. Vaya a la regional más cercana o también a las comisiones de selección. Eso es un trabajo, una labor también de las comisiones de selección. Sí, profesora, también pregunta aquí la compañera sobre las licencias de maternidad. Parece que no están nombrando los reemplazos en estos momentos. Sí, ese es otro problema. Recordemos, bueno, lo hemos dicho en otro momento, que el Ministerio de Educación, la plataforma no es sostenible, es una plataforma que colapsa. Segundo, no es una plataforma tan completa que permita el estar actualizando la base de datos. Entonces, el Ministerio de Educación tiene una parte de los datos nuestros sistematizados y hay otra parte
que la ejecución o el uso de esos datos lo hace de forma manual. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Ocurre que nosotras las mujeres entregamos ya en nuestro antepenúltimo mes para la licencia, ejercer la licencia de gravidez, en ese antepenúltimo mes de embarazo, nos acercamos, porque eso está establecido por ley. ¿Cuándo debe una acercarse al Ministerio de Educación y hacer entrega de estos documentos? Se hace con tiempo. Pero el Ministerio de Educación no hace con esa misma celeridad el proceso de estos datos. Entonces, se entregan a tiempo los datos, pero para poder hacer valer o a sacar esta vacante y ponerla para nombrar a otro docente, entonces pasan entre 2 meses para que se pueda deben hacer de la vacante, porque esta vacante es se le asigna una partida para el pago. En ese momento, si no es liberada a tiempo, efectivamente que el pago de esta partida va a demorar, también va a demorar. ¿Por qué? Porque no está liberada la vacante. Entonces, esas son las situaciones que atrasan este proceso, aparte de que el Ministerio de Educación año tras año dice tener un número aproximado de gravidez o de licencias establecidas. La última vez que escuché a un jefe de recursos humanos fue, creo que en el 2018, decir que tenían 500 partidas para licencias. Entonces, ocurre que esas licencias son en forma general. No hay un estudio profundo de cuántas son de gravidez, cuántas pueden darse un estudio por año, y que de esa manera, dentro del presupuesto, en una partida extraordinaria, antes de que inicie el año escolar, se solicite en la última aprobación del presupuesto, debe solicitarse esa partida extraordinaria solamente para el tema de la licencia, porque hay licencias que no pero dejan las licencias fuera de esa aprobación. Esto no están nombrando porque no están liberando la misma vacante, y eso no permite entonces que se envíe los datos a las comisiones de selección para que se vayan aceptando docentes en esta medida, y por eso es que se pierde todo este tiempo y los niños no tienen pues un docente o una docente para poderles atender. Sí, bien, avanzando entonces con la agenda, nosotros queremos pues presentarle 2 temas a la profesora. Sabemos que el pasado lunes 12 estuvimos entregando en el Ministerio de Educación una nota pidiendo de información al Ministerio de Educación. Nosotros como federación somos bien responsables y siempre nos gusta pues tener las bases para poder vertir información a los compañeros. Por eso que se ha enviado esta nota al Ministerio de Educación y le pedimos a la profesora que amplíe esto. Además de eso, el tema que como federación queremos pues lanzar lo que sería o lo que es la coordinadora contra el abuso infantil. Esto en relación a los casos del CENIAF. Nuestra preocupación es que se vayan pues, como quien dice, olvidando estos casos. Ya sabemos que se han dado situaciones como con el dietilenglicol, las personas que se quemadas en el autobús, ¿no? De aquel octubre pues negro. Entonces nos preocupa esa situación, por eso que responsablemente como Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá estamos lanzando esta coordinadora para que diferentes agrupaciones sociales del país nos unamos todos y podamos llevar adelante este caso que no se ha olvidado. Adelante, profesora. Sí, como no, es muy importante este último punto, porque eso nos va a permitir la defensa de los derechos humanos que en nuestro país se violentaban por parte del Estado desde antes de la pandemia, pero la pandemia ha sido un tiempo que el Estado pues ha aprovechado para profundizar esa violación a los derechos humanos. Entonces, hay una negación de los derechos humanos y una
violación a los derechos humanos constante por parte del Estado, por parte de las instituciones del Estado, que no atienden debidamente pues las necesidades de la población. No se permite la veeduría ciudadana, es decir, para que nosotros podamos estar vigilantes de la administración pública, de que cumplan con sus funciones las autoridades, y entonces tampoco se permite pues el tema de llevar el control, que eso forma parte de las políticas públicas, que los ciudadanos puedan participar en la toma de decisiones. Y con respecto pues al la nota a la ministra de Educación que se entregó en esta semana, esa nota precisamente contempla lo referente a aspectos que tienen que ver con todo lo que es necesario para poder hacer esta reapertura de los centros educativos en medio de esta pandemia. Entonces, una nota que lo que busca es precisamente tener una claridad de cuáles son los la información real, oficial, que tiene el Ministerio de Educación respecto, por ejemplo, a los centros educativos que fueron seleccionados para el programa cosecha de agua, provisión de agua, cosecha de agua, limpieza y desinfección de los centros educativos, dispositivos de salud e higiene y aulas temporales. Este es un programa que el Ministerio de Educación pues señaló en una de, en la primera nota que solicitamos en el 2020, que ellos estaban por ejecutar. No sabemos si ha sido ejecutado o no, por eso es que te pregunta cómo fueron seleccionados estos centros, describir las condiciones actuales de los centros que pertenecen a este programa o que fueron seleccionados para este programa, cuál es el plan de ejecución de estos programas, de estos programas, pues, de lo que es provisión de agua, cosecha de agua, limpieza y desinfección de los centros educativos, cuál es el plan de ejecución, qué medidas se van a tomar para los centros educativos que no fueron contemplados en estos programas. Sería bueno saber si estos centros que fueron seleccionados están dentro de la lista de los 100 de los que ahora se le señala el presidente de la República. Fíjense, la ministra señala primero 19 que están certificados y luego aparece tanto en Chiriquí como en Los Santos, en Bugaba, esto, y en Los Santos aparecen los salen a la luz pública los padres de familia rechazando este regreso el 12 de abril porque las escuelas no estaban habilitadas y se enteraron por los medios de comunicación que estaban dentro de esa lista. Pero bien, sería interesante corroborar porque se habla, la ministra habló de 19 centros, 18, 19 centros. Sin embargo, a la vez señalaba que habían 427 centros que estaban llevando a cabo tutorías. Es decir, que se estaba realizando una semipresencialidad, pero eran más de 19. Entonces, 19 tenían los para iniciar, tenían una certificación que no la hizo el Ministerio de Salud. 427 estaban funcionando con tutoría, es decir, con la modalidad semipresencial sin ser certificados. Ahora el presidente habla de 100 centros pilotos para llegar a 500 centros como un número, pues, como meta, pues, del gobierno. Entonces, si ven, hay una no hay una congruencia entre los números y sería bueno corroborar, por eso solicitamos esta información, si esto corresponde con este programa que señaló el Ministerio de la Ministra de Educación en la respuesta que nos dio. Entonces, ¿qué medidas se van a tomar para aquellos centros que no fueron contemplados en este programa? También solicitamos el informe anual del 2019 y del 2020 sobre la Oficina de Administración del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación. Además de eso, se solicitó un informe detallado sobre las condiciones de infraestructura, acceso al agua potable y protocolo de bioseguridad en las escuelas, sobre el formulario de registro de salud que fue aplicado a los docentes, al personal docente, administrativo y estudiante antes de abrir las escuelas, si esto realmente se hizo, dónde está esa estadística, cómo se ha procesado. Y esto, este formulario, ¿por qué preguntamos este formulario? Porque aparece en la página 36 y 37 de la guía para el el establecimiento de las medidas de bioseguridad para la reducción de riesgo de COVID-19 en los centros educativos oficiales particulares del país. También solicitamos qué medidas, que nos señalara el Ministerio de Educación, qué medidas se implementarán
para garantizar el funcionamiento de los comedores escolares en los centros educativos. Y también solicitamos información sobre los estudiantes que se benefician de los comedores escolares, cuánta es esa población. En términos generales, esos son algunos de los aspectos que solicitamos como información, porque es importante, esto es una información oficial de calidad pública, que esto no puede ser ocultada y es necesario que la tengamos, porque en esta medida podemos ir colaborando en que esto se concrete, en que esto se ordene y se haga la coordinación necesaria para no seguir improvisando en educación, profesor Henry. Sí, profesora, queremos saludar a Erisol, a Dana y a Órdenes, que acaban también de entrar al live. Recordamos entonces el número de Defensoría Laboral, 6525-3989, compañeros, para cualquier cualquiera situación que usted tenga, ya sea en su colegio, nos la haga saber y podamos pues orientarlo. También para nosotros es sumamente importante la interacción aquí en el programa, así que agradecemos a los compañeros que han hecho sus comentarios o preguntas. Bueno, nosotros hemos visto el día de hoy, profesora, que se dio una información en TVN Noticias en relación a las asignaciones que se le han dado a los gremios con el dinero para lo que es la capacitación docente. En honor a la verdad, hay muchas cosas que decir, ¿no? Pero sobre todo sabemos que esta prácticamente es la manera de extorsionar a los gremios docentes o prácticamente de influir en que un dirigente tome una decisión o no, y es la manera de manejar a esos dirigentes o a esos gremios. Aquí, este es un país pequeño y aquí nos conocemos y sabemos todos quién es quién. Definitivamente que tenemos ya la experiencia de un gremio que de una manera hizo elecciones poco transparentes y ese gremio ha sido secuestrado. Prácticamente la misma situación sucedió en la Asociación de Educadores Veragüense. Las autoridades no han querido investigar, se han dedicado a la forma, pero no al fondo del hecho. Se dijo pues de una reunión, de una asamblea extraordinaria que nosotros hemos pedido responsablemente se investigue, pero definitivamente que las autoridades no han querido, las autoridades del Ministerio Público no han querido entrar al fondo para ver si verdaderamente esa asamblea extraordinaria, que es la que suscitó todo lo que se ha dado en el gremio de AEB y que definitivamente también tiene a muchos compañeros enfrentando algunas denuncias penales, pues no ha querido ser investigado por el Ministerio Público, no ha querido hacer el trabajo como debe ser y aclarar esta situación. Entonces, mediáticamente, en un momento en que definitivamente los medios de comunicación están pues yendo contra el docente, aparece esta información de las asignaciones en cuanto al tema económico para los gremios. No sé qué comentario puede usted vertir sobre el tema, profesora. Sí, definitivamente que esto es una situación preocupante. Hay una intencionalidad muy clara al hacer estos señalamientos o publicaciones. Sin embargo, pues también llama la atención esto en medio pues del que se está haciendo, ¿no? Que es este tema discutible del regreso seguro pues a las aulas. Entonces, sí, hay una situación que, es malintencionada cuando lo que tiene que haber es una supervisión del uso adecuado de estos recursos por parte del Estado, del Ministerio de Educación, y también no solamente del uso en el tema de los recursos, sino exactamente esto, si hay una justificación de los mismos. Entonces, entendemos que hay una intención de atacar a los gremios de nuestra parte, y nosotros lo que sí podemos decir es que nuestra actuación siempre ha sido transparente y que por eso pues el Estado realmente no tiene una posibilidad de cuestionar esto. Nosotros estamos funcionando desde nuestros propios recursos como federación y estamos tratando de hacer un trabajo propositivo. Además de hacer las críticas o los cuestionamientos, estamos tratando de hacer las proposiciones, haciendo un análisis de la situación, en donde pues buscamos que se puedan proveer los recursos, dar un apoyo a la sociedad para poder que la educación realmente tenga
la asistencia de parte del Estado como corresponde con políticas públicas. Entonces, esto deja mucho que decir, pues, de que estos gremios que estén sentados por la ministra, porque a la ministra le gusta sentarse con estos gremios, trabajadores que son muy responsables en el planteamiento y tienen su propuesta desde agosto del 2019, cuando lleguen al poder, le entregamos un documento en el que se le contemplaba cómo hacerle frente a la crisis en educación. Y también se puso a disposición de la ministra de Educación un equipo técnico para poder iniciar ese trabajo de dar pasos seguros con políticas públicas para poder ir resolviendo o atendiendo esta crisis en educación. La ministra de Educación efectivamente pues no quiso sentarse con nosotros, trabajadores propositivos de la educación, y lo que hizo pues fue sentarse con ciertos grupos que están acostumbrados a chantajear, están acostumbrados pues a buscar forma de imponer sin realmente hacer propuestas o llegar a consensos de propuestas que sean de efectividad para el beneficio de toda la sociedad. Entonces, eso lo que nos refleja es que al darse en estos momentos esta situación, pues el gobierno está buscando de atacar. Lo que decimos es que cada quien tiene que rendir cuentas, tiene que manejar con transparencia, porque efectivamente tiene que salir a dar una respuesta hacia el tipo de fondos públicos que deben ser usados para el bienestar colectivo, para la educación, y no para estar persiguiendo a los dirigentes, trabajadores responsables como usted, como mi persona y como muchos otros dirigentes a nivel de distintas provincias que han sido perseguidos a través del Ministerio Público, a través de querellas, que sería bueno saber si estas querellas están siendo interpuestas con recursos que los abogados que están llevando a cabo estos procesos están siendo pagados con recursos propios de quienes nos están persiguiendo con estas querellas, o si se están utilizando recursos, fondos públicos, a través de pues estos fondos, ¿no?, que están destinados a el sector magisterial organizado. Y así pudiéramos decir muchas cosas más, pero simplemente pues este señalamiento, que sabemos cuál es la intencionalidad, es el de seguir desacreditando al sector docente por la actuación de algunos sectores, de algunos grupos que se siguen sentando con la ministra de Educación, siguen sentándose y no llegan a ningún tipo de consenso o de propuestas que realmente sean efectivas para poder darle solución a esta problemática. Sí, profesora, y nosotros desde la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá estamos seguros, y nuestra propuesta es que al gremialismo, al movimiento docente, hay que hacerle un giro de timón. Por eso nuestra invitación a todos esos compañeros que quieran unirse a la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá, bienvenidos, porque definitivamente aquí creemos que el tiempo es el mejor juez y le dará la razón al que la tiene, y definitivamente aquí nos daremos cuenta quién es quién en el gremialismo panameño. Ellos lo saben, los círculos de poder de este país lo saben, los gobernantes lo saben, y por eso no actúan contra esos compañeros o, bueno, a esos dirigentes entre comillas que tienen, pues se han enquistado en las organizaciones gremiales y que definitivamente no se ejerce la democracia dentro de sus de sus asociaciones. Entonces hay que darle un giro de timón, tenemos que meditar. La verdad es que eso de seguir pues entregando, por ejemplo, incentivos, situación, no es lo que realmente debe mover al docente. Lo que debe mover al docente es que todos juntos ayudemos para tener un mejor sistema educativo, unas mejores relaciones laborales, obtener las conquistas que nos merecemos, pero siempre dentro de la ética y lo que dicta pues lo que son las buenas conductas. Entonces, volvemos a repetir nuestra invitación a los compañeros que se unan a esta Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá, que estamos convencidos que sí se puede hacer, y de hecho lo estamos haciendo. Ser propositivo, como usted lo ha dicho, críticos a la vez, y mantener nuestra independencia. Bueno, y finalmente un tema pues nacional, profesora, rápidamente. Sabemos que este es un formato de una hora más o menos, pero bueno, ha estado bien cargada hoy la agenda y ha sido interesante la discusión. Entonces, esto, por ahí vimos también que el
el vicepresidente, el ministro de la presidencia, pues ha pedido una auditoría externa, algo que nosotros consideramos que no está establecido en la ley. Quien debe ejercer la auditoría debe ser la Contraloría General de la República, pero aparentemente lo que nos quieren vender es una falsa transparencia. No sé qué nos puede decir, profesor. Y un negocio también, porque ¿a quién se le va a adjudicar esta auditoría externa? ¿Cuánto será el costo de la misma? Y bueno, ya este gobierno en medio de la pandemia ha aprovechado bastante para hacer negocio, y de ahí se evidencia de eso de los escándalos, ¿no?, que se han generado. Así que, profesor Henry, pues hay muchas preguntas que pudieran hacerse respecto a eso, como bien dice usted. O sea, ¿qué necesidad tenemos de estar pagando por una auditoría externa, porque nadie la va a hacer gratis? Si hay una instancia llamada a hacer esa auditoría, una instancia oficial como es la Contraloría, pero sabemos que no, esto no va a pasar. ¿En qué quedó el tema del uso de las partidas digitales, las partidas que se las denuncias que hubo sobre este uso de las partidas a nivel de los de algunas alcaldías, las partidas que se le destinaban a diputados? Y así hay muchas que se han hecho llegar a la Contraloría de la República, y al final tienen que interponerse ante la Corte porque la Contraloría no hace trabajo que es el de fiscalizar el uso de los fondos públicos, el asegurar que estos fondos públicos sean bien utilizados para la efectividad del cumplimiento de la ley y de las necesidades de la población que tiene que cumplir la ley. Por ejemplo, yo quisiera señalar que el tema del decreto 4 antes de despedirnos, en primera instancia, cuando señalamos que hay una responsabilidad de parte del Estado, es porque la educación es un derecho humano, y por constitución el Estado tiene la obligación de asegurarlo. No lo han asegurado durante esta pandemia porque no ha habido una suficiente conectividad para asegurar esas clases a distancia y con entornos virtuales. Ya usted mencionó el tema de la vacunación, que en efecto, pues al no haber ni siquiera una obligatoriedad o tampoco establecerse parámetros para asegurarse de que la población que va a asistir a las escuelas que sean abiertas estén vacunadas, definitivamente que esto va a traer como consecuencia pues mucho desorden y una situación de inseguridad. También el hecho de que el plan, esos planes de los planes que están planteados en el decreto, ¿cuáles son los criterios científicos a los cuales han obedecido esta elaboración de estos planes? No están por ningún lado, no aparecen por ningún lado. Y está el tema también de dentro de los protocolos de bioseguridad. También está el tema de el consentimiento de los padres y madres de familia, que lo señalamos al final de los 5 puntos dentro del artículo 2, que en cierta forma esto es un medio en que el Estado y el Ministerio de Educación le delega la responsabilidad a los padres, y cualquier situación que ocurra, los padres son los responsables por haber enviado a sus hijos. Eso por un lado. Y por el otro lado, al firmar este consentimiento, ellos se obligan a tener que aportar o asegurar los insumos para poder desarrollar las clases en las escuelas con lo que se está estableciendo ya como planes de bioseguridad y demás. Entonces, y los insumos que hay que tener. Entonces, esto es bien, bien peligroso, porque el Estado aquí se abstrae de todo tipo de responsabilidad, y esto no podemos permitirlo. Asimismo, como también está otro elemento que queremos mencionar, y es el de que no se establece dentro del decreto la posibilidad, o sea, qué mecanismo hay, qué plan de gestión hay para responder rápidamente ante el hecho de que haya que cerrar por las condiciones epidemiológicas que puedan variar el aumento de casos, o sea, los rangos epidemiológicos de las comunidades, y entonces efectivamente esto no permita que se desarrollen las clases de manera presencial con esta modalidad semipresencial en los centros educativos. Entonces, eso es parte de lo que queríamos mencionar, así como también el tema de la supervisión en salud ocupacional,
que no aparece por parte del Ministerio de Salud, y el monitoreo epidemiológico. Estos son puntos que no están contemplados dentro de este decreto. De manera que es importante que podamos desarrollar esto. Yo le propondría al profesor que en un próximo programa, con mayor profundidad, tratemos cada uno de estos puntos, porque, en efecto, si esto no se trabaja, esa vuelta a las aulas, a las escuelas, con la modalidad semipresencial, realmente va a traernos resultados negativos, que entonces no vamos a poder resolver en el momento, y esto realmente será lamentable. Así que es lo que propongo para un próximo programa, exclusivamente tratar el decreto y qué puntos no contempla y cuáles serían las posibilidades, qué debería hacerse para tenerlo. Lo que pasa es que aquí en este país están acostumbrados, el Ministerio de Educación, a hacer decretos. Bueno, esta pandemia ha sido un ejercicio para gobernar mediante decretos ejecutivos, violentando todas las garantías fundamentales. Así que este decreto 435 es un decreto más, como está acostumbrado a hacerlo el Ministerio de Educación, para no asumir responsabilidades y delegarla toda hacia la comunidad educativa. Es lo que pudiéramos decir en resumen frente al primer tema de este programa de hoy, y que es sumamente importante que todos y todos estemos muy claros para poder exigir lo que debemos exigir. No han querido decir en los medios de comunicación algunos periodistas o comunicadores sociales que cada día agregamos elementos más. No, lo hemos señalado qué es lo que no ha hecho el Ministerio de Educación para asegurar esa vuelta a las aulas y qué debe hacer. Pero tenemos que seguir insistiendo en qué se debe hacer, qué no se está haciendo y qué se debe hacer para podernos asegurar esa vuelta a las escuelas, que haya consecuencias negativas tan elevadas en medio de la pandemia. Sí, como no, profesora, efectivamente lo que propusimos, dijimos desde el principio, que este decreto debe ser desarrollado por parte de la autoridad educativa para brindar más claridad en relación a lo que se propone allí. Bueno, juntos pues hemos llegado al final de este programa. Nosotros queremos agradecer a todos los que nos han acompañado a lo largo de esta agenda. Esperamos que haya cumplido con las expectativas, pues, hayamos dado luces en relación a lo que sucede en el quehacer educativo y nacional. Valoramos mucho sus comentarios. Por favor, escríbanos, síganos escribiendo al 6525-3989, que es el número de Defensoría Laboral de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá. Los invitamos a que se unan a este movimiento. Recordemos entonces que para defender nuestros derechos tenemos que conocerlos. Derecho que no se defiende, derecho que se pierde. Saludos a todos. Hasta la próxima.